Hola muchachos, Información Fiscal 2021. Este video lo hacemos con la ayuda de Argen Gaming en la ciudad de Pereira. Tiene un contenido espectacular. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el link de él para que entren a la página de él, se suscriban tanto a la página de él como a la página mía. Él nos ayuda a organizar y me ayuda a orientarme el paso a paso que tenemos que hacer en la información fiscal. Pasemos a llenar esto. Antes de pasar a rellenar esto, le quiero agradecer a Argen Gaming y también a todas las personas que se vieron el video anterior que me monté pidiendo ayuda. La verdad, Argen, mil y mil gracias. Me estás ayudando a mí y estás ayudando a muchos compañeros más que están en el grupo de partners de YouTube. Así que suscríbete a mi canal y suscríbase en el canal de Argen Gaming porque está de locos. Tiene información de videojuegos, de tecnología. Mejor dicho, entren, no les dé pereza. Un clipcito y listo. Pasemos a rellenar el formulario fiscal. Listo, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es irnos para Google AdSense. Yo aquí ya tengo el link. Acá arriba en la parte superior. Me voy para Google AdSense. Esperamos a que cargue. Aquí ya nos abre la página y nos vamos para estos tres punticos que están aquí a el lado derecho. Y nos vamos a ir para ver pagos. Esperamos a que cargue el sistema. Le vamos a dar de una vez actualizar información fiscal. Y vamos a darle añadir información fiscal. Aquí se nos abre la ventana para confirmar que sí somos nosotros. Le damos confirmar, o sea, siguiente. Esperamos a que cargue. Y de una vez nos manda para los formatos. Obviamente somos particulares. Le damos siguiente. No vivimos en Estados Unidos. Le damos siguiente. Bajamos. Y como me dice Argen Gaming, es este formato. W raya 8 BEN. Le vamos a dar a este. Le vamos a dar ir a formulario. Y esperamos a que cargue. Aquí tenemos el nombre de nosotros, ¿cierto? Aquí no va nada, porque no tenemos empresa ni nada. País de ciudadanía. Pues nos vamos. Cada uno pone su país. Yo soy de Colombia. Entonces pongo Colombia. ¿Cierto? El TIN es el número de documento de ustedes, el número de la cédula. ¿Listo? Entonces, por decir, el mío es 1053802. Es el número del documento. ¿Listo? Y le damos siguiente. Aquí nos sale esta información. Colombia, línea de dirección. Vamos a poner la dirección donde nos ha llegado el PIN de Google AdSense o la dirección de residencia donde ustedes viven, por decir la mía. Carrera 35A, número 103B, raya 16. ¿Cierto? Línea 2, no tengo línea 2, entonces nos vamos para ciudad, la ciudad de nosotros, Manizales, departamento Caldas, código postal es el 170003. Ese es el de mi ciudad. Listo. Ustedes tienen que buscar el de la ciudad de ustedes. Listo. Después de meter e introducir el código postal, vamos a bajar. La dirección de residencias permanentes, un apartamento, correo temporal. La verdad, no. La dirección de postal es la misma que el domicilio permanente. Y le vamos a dar siguiente. Aquí le vamos a dar que no. Le vamos a dar que no. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos sale pues el formato W8B. Bueno, sí, todo. Confirmo que he revisado el documento fiscal generado. Sí, confirmamos que hemos llenado. Si quiere pueden entrar al formulario. Le pueden dar aquí. Y aquí lo podemos ver. Podemos ver pues todo. Lo pueden imprimir si quieren, ¿cierto? Ahí está. Entonces vamos a darle atrás. Listo. Y aquí paso a seguir. Le vamos a dar siguiente. Siguiente. Nos sale esto.
la certificación. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar en este campo lo siguiente: el nombre completo de nosotros aquí. Entonces, como pueden ver, ya pusimos el nombre de nosotros, Cristian Camilo Velázquez Marín. Sí, soy yo. Le damos siguiente. Y vamos a llenar esta última información que nos sale, que sería el último paso. Listo. En esta vamos a poner que no. Y vamos a chulear que todo el contenido para Google lo hacemos afuera de Estados Unidos. O sea, acá dice eso. Bajamos un poquito. Y envío este formulario para una cuenta que ya está abierta. Sí, la cuenta ya está abierta. Y bajamos otro poquito. Y vamos a leer este punto, que es un punto como que sí somos nosotros. Después de leer, también vamos a poner el chulito. No hay cambios, no hay nada. Ponemos el chulito y le damos enviar. Aquí donde pueden ver. Enviar. Vamos a esperar a que cargue a ver qué nos indica. Supuestamente ahí ya quedó bien lleno el formulario. Y nos manda directamente aprobado. Si ¿Sí lo pueden ver ahí? Aprobado, la fecha, todo. Está aquí todos los datos que llenamos al lado derecho. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a irnos para página principal, acá a este ladito. Y vamos a cerrar todo y volvemos a ingresar. Y supuestamente esto de aquí arriba ya nos tiene que salir por completo. O sea, ya no tiene que salir. Vamos a cerrar, vamos a volver a ingresar. Vamos a volver a ingresar, le damos acá en Google AdSense. Y vamos a ver si ya se nos quitó. Como pueden ver, ya no aparece aquí el link. Ya está actualizado. Me voy para pagos, ver pagos. Y aparece lo siguiente, muchachos. Aparece que ya no están retenidos los pagos. De esta manera se soluciona ese problema.